proyectos de artistas contemporáneos en formato de libro, de vinilo, de CD, de póster, etc. Me pareció interesante como que hubiera un espacio focalizado en este tema. Hacía tiempo que conocía un poquito el contexto de las publicaciones de artista, con lo cual hay toda una serie de artistas que ya pues cuando sacan algún libro pues siempre estoy como muy al tanto. Y luego también proyectos editoriales que me interesan mucho tanto de fuera como de aquí, que también estoy como muy atenta. A la vez pues intento estar como muy informada de exposiciones y de iniciativas que tienen relación de alguna forma u otra con el tema de la edición. La mayor parte de la gente que viene aquí ya le interesa los libros de artista, conoce, con lo cual vienen como bastante dirigidos. Y entonces, aunque siempre hay el factor sorpresa porque cada libro es como un universo, el concepto está como bastante asumido. Después hay otro tipo de gente que viene que sí que está familiarizado con el arte contemporáneo, pero quizás no tanto con el tema de publicaciones de artista, con lo cual hay también una sorpresa, pero bueno, ya más o menos también. Y después hay el cliente y que no tiene ni idea de qué son estos libros, ¿no? Disfruto mucho también porque es como explicarles un poquito el concepto y de qué va, es muy interesante. Ahora empezamos con el tema de distribución, muy importante, a nivel de que circulen estos libros. Se produce mucho, pero luego en el extranjero es como muy difícil encontrarlas, estas publicaciones. Luego también vamos a empezar una programación de workshops con colaboración con otros espacios. Mucho contacto directo con los artistas y los editores para poder localizar los libros y que me los trajeran. Ahora lo que está pasando con los 8 meses que llevo de proyecto, lo que está pasando también es que en el momento en que un artista, sobre todo de aquí, no tanto a nivel internacional, pero sobre todo de aquí, en el momento en que publica, pues ya se pone en contacto con múltiplos para poder tener aquí las publicaciones y poderlas distribuir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.